buenos días, bienvenidos un día más a Charlando con Bird. En esta serie de charlas, hoy vamos a traer un chico joven que puede inspirar a los demás que estén en su misma situación, porque tenemos todo lo contrario a lo que viene siendo un nini. ¿Por qué? Porque hoy traemos a Javier Jiménez, chico de 21 años, que está estudiando ciencias de la actividad física y del deporte. Está trabajando, entrenando a niños, actividades con niños, eventos infantiles y demás, para compaginar eso con sus estudios. Y además es un emprendedor por naturaleza, ya que nos va a contar un evento que pasó en su vida con 6-7 años, que cuanto menos es curioso, ¿vale? Ya ahí desde la taba que tiene esa chispa que te hace falta para buscar ese más a más y ese vivir de algo que te guste, ¿vale? Dando pues ese paso extra. Entonces, no me enrollo yo más. Bienvenidos, como digo, Charlando con Bird, video podcast para emprendedores y para avanzar en nuestro día a día. Bienvenido, Javier, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Pues buenos días a todos, chicos y chicas. Y bueno, antes de empezar, quería dar las gracias a Adri por la invitación. Y además se nota que es un hombre que se lo está currando, que es disciplinado y lo tiene muy bien todo hecho. Y quería empezar diciendo que sí, que sobre todo para la gente joven, la disciplina y la actitud es algo que se necesita sí o sí para poder prosperar. Y yo creo que la vida en sí es así. Es decir, que hay a veces que lo vas a intentar y nadie te asegura nada. Y si fallas, tienes que seguir intentándolo. Vas a fallar una y mil veces y tienes que seguir, porque si no, te vas a estancar. No, al contrario, gracias a ti. Ha sido... Para mí es un placer entrevistar a gente joven con esas vistas de futuro, ¿vale? Entonces, antes de empezar a ver qué estás haciendo ahora, qué consejos nos puedes dar y demás, cuéntanos esa anécdota de ese Javier pequeñito que dice: voy a sacar algo de esta situación. Pues sí, la verdad es que nunca lo había pensado así, sobre todo cuando me he ido haciendo más mayor, pues ya me he empezado a dar cuenta de un poco cómo iba. Bueno, básicamente yo con 5 o 6 años, pues estaba en la playa con mis padres y no sé por qué, solo me acuerdo que empezaba a coger como conchas y las iba vendiendo. Iba por la playa ahí con mis padres y iba vendiendo las conchas y me di cuenta que solo me compraban esas conchas pues chicas entre 17 y 30 años, que obviamente pues veían un chico así pequeñito vendiendo conchas y les parecía mono. Entonces lo que hacían, me llamaban, tal, les enseñaba las conchas y se las compraba. Y básicamente ahora que soy más mayor me he dado cuenta que ¿por qué chicas entre 17 y 30 años? Pues básicamente es un nicho. Es decir, ¿qué es un nicho? Pues que mi negocio, si se puede llamar así, en esa época estaba centrado en ese tipo de personas. Y, sí, porque ahora, si lo hicieras con esta edad, lo verían raro, ¿no? Igual. Claro, claro, exactamente. Yo tengo un producto, en este caso las conchas, y tengo un nicho, en este caso esas chicas. ¿Qué pasaría si ahora Adri o yo nos vamos a la playa a vender conchas? Pues dirían el barbudo este, ¿dónde va con unas conchas? Largo de aquí, pervertido. Sí, justo, llaman a la policía. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el nicho, tenemos el producto, pero nos faltaría en este caso el marketing. ¿Qué sería el marketing? Pues un niño de 6 años que obviamente le va a parecer mono a mucha gente. Entonces, yo creo que ahora que soy más mayor me he dado cuenta que un negocio tiene que tener esas tres cosas. Tiene que tener un buen nicho, un producto, un mínimo producto viable y un buen marketing. ¿Por qué? Porque yo lo veo básicamente como si fuese unas multiplicaciones. Es decir, multiplicas tu producto por el nicho, por el marketing. Si uno de ellos es cero, el resultado va a dar cero. Claro, a la larga no va a salir bien, ¿no? Porque igual no tienes un producto, igual el producto es cero. Y si el marketing es de 10, lo venderás al principio, triunfarás, pero al final los clientes hablarán mal de ti y te irás abajo. O sea, al final lo que tú has dicho de la multiplicación es un ejemplo perfecto. Cualquier factor de esos que sea cero, hunde todo lo que estés emprendiendo. Entonces, muy bien visto el detalle. Y
Muy bien visto, con 6-7 Exactamente. años, ponerte a vender conchas, ¿vale? O sea, eso al final, eso ya Luego demuestra ya algo. tuve un parón. Sí, pero tuve un parón, pero es una buena anécdota. Y otra cosa que me llamó mucho la atención de, no me acuerdo ahora qué persona lo dijo, pero era una de estas grandes emprendedores que dijo que el marketing es muy importante porque imagínate que tú estás en una habitación y ves a una chica que te gusta y la guiñas un ojo. No tener marketing en tu producto es básicamente guiñar un ojo a una chica en una habitación sin luz. Solo tú sabes que le estás guiñando el ojo. Entonces, si tienes que sacar un No, no, producto no, con lo, buen no, no marketing. van a ver que estás haciendo ningún tipo de reclamo. Al final es como que necesitas esa visibilidad. Exacto. Si no, nadie va a conocer tu producto. Y eso se enfoca sobre todo a gente joven, que ahora un marketing es más fácil que antes. Ahora te descargas TikTok, YouTube, tienes Twitter también. Empiezas a hacer tus reels, los subes y de una manera más fácil que hace unos años puedes llegar a un montón de personas. Claro, es que volvemos a lo que ha salido en común en todas las charlas, ¿no? Las ventajas que nos da la época en la que hemos nacido, ¿no? Es como, ostras, vivir esta época y desaprovecharla, creo que es el mayor traspiés que puede cometer un chaval joven, y ya no joven, de cualquier edad, que tenga una inquietud por lanzarse a probar algo, ¿no? Distinto, porque las puertas que te abre Internet hoy en día. Ostras, es que son unas puertas que se lo dices a alguien del pasado y te dicen, hombre, tú estás loco, ¿cómo va a ser esto? Porque precisamente hoy, he visto, habla que hablas de reels y demás, he visto un reel que le Sí. preguntaban a Bill Gates cómo veía él Internet en el futuro, ¿no? Y el presentador era muy reticente, era como muy, ¿qué me estás diciendo? ¿Que cuelgan información? Ok, ¿y qué? ¿No? Y dice Bill Gates, bueno, pero puedes, por ejemplo, ahora puedes ver un... la final de la Super Bowl, creo que es, o de la NFL, de un partido de fútbol americano, ¿no? Sí. Y le dice el tipo, bueno, como en la radio, lo puedo escuchar cuando yo, lo puedo escuchar en cualquier sitio, ¿no? Y Bill Gates le dice, no, pero lo puedes ver a cualquier hora. Y el presentador insiste, ¿no? De, bueno, lo almacena, es lo único diferente. O sea, en aquel entonces, ese presentador no veía la gran oportunidad que tenía ante su cara cuando le estaban presentando Claro, el Internet. potencial. Y medio Sí. se choteaba, ¿no? En la entrevista de decirle, ¿qué es esto de Internet? ¿Qué me vienes a contar ahora que está todo inventado, ¿no? Pues joder, ese Internet que te estabas choteando es lo que hace que hoy en día, por ejemplo, pues tú nos puedas contar el proyecto que estás emprendiendo, que gracias a eso, gracias a Internet lo puedes hacer. Sin él no podrías hacerlo, por ejemplo. Exactamente. Aquí tenemos un gran potencial y mucha gente o tu competencia lo está utilizando, pues tú tienes que utilizarlo también e intentar sacar ventaja de eso y diferenciarte de tu competencia en este caso. Y yo creo también que, sobre todo para gente joven, esto es increíble porque ¿qué inversión inicial necesitas? Muy baja. Claro, es que una barrera que Entonces. había antes era el alcance, la inversión. Y con Internet, por ejemplo, esa barrera la tenemos fuera. Inversiones muy bajas, alcance el que Claro. quieras. O sea, al final Internet es global, por lo tanto el alcance lo decides tú, no lo decide el producto que estás vendiendo, por ejemplo. ¿Y cómo Exactamente. compaginas, Javier, lo que hemos comentado al principio? Estudios, trabajos, emprender tu proyecto, ¿de dónde sacas esa fuerza o ese tiempo? Porque muchas veces la gente no habla de fuerza o de energía, habla de tiempo. ¿De dónde sacas tú para llevar a cabo esas tres cosas? Pues sinceramente haciendo mucho esfuerzo y yo lo bueno que desde pequeño he ido, bueno, he jugado al fútbol y he estado en un nivel bueno, más o menos, ¿A y dónde has ahí era mucha llegado? Si no mucho disciplina, te preguntar, tenías. que yo soy muy futbolero también. Nada, he jugado en el equipo aquí de San Sebastián de los Reyes, y como el mejor de la Bueno, el ciudad, Sanse. he ido a torneos internacionales y el Sanse. Y guay todo, y he jugado contra el Madrid, Atleti y Bueno, bien, eso bien. ya es Ya, otro ya. Entonces, nivel, ya has hecho pero tus claro. pinitos. Sí, pero bueno, sobre todo es la disciplina de todos los de ir a entrenar aunque no tengas ganas, de correr aunque no tengas ganas, de hay días malos y tienes que seguir y seguir y seguir porque no siempre va a haber días buenos y también es muy fácil eso que llaman de
encontrar la motivación y tal. La motivación hay a veces que dura muy poco, dura 1 o 2 días, pero donde de verdad vas a hacer las cosas importantes son en los días que quieres estar tumbado en tu cama y lo que dices, no, tengo que hacer esto y lo haces. Es que es así, la motivación te hace el arrancar, ¿no? El iniciar un proyecto, no lo haces sin motivación, no lo vas a hacer. Con ganas solo, tú no inicias un proyecto. Pero la motivación es lo que te hace Exacto. te enciende la chispa para que tú, ¡boom!, arranques. Pero lo que has dicho, esa motivación dura al principio. Luego, lo que te va a Sí. hacer destacar o llegar donde tú quieras llegar es la disciplina, es la constancia, es el hoy. No estoy bien, pero no puedo fallarme a mí mismo. Entonces, al final, esa frase de no puedo fallarme a mí mismo, para mí, resume todo lo que es cualquier cosa que te propongas en la vida, ¿no? Es como, a la persona que vas a fallar es a ti. Exacto. Y eres la última persona a la que debería fallarle, porque ¿quién es para ti más importante que tú mismo, ¿no? Y eso no te lo da la motivación. La motivación, eso no te lo da. No. Eso te lo da la disciplina, la constancia. Y tú que eres deportista, o has practicado deporte, de fútbol, ¿no? En este Sí. caso, has llegado a competir y ahora estás estudiando las ciencias del deporte. Vuelvo a la charla anterior. Para mí, la mentalidad del emprendimiento con la mentalidad del deporte son clavadas. Porque es de Sí. autosuperación, de luchar contra ti mismo y de querer ir a más. O sea, de no conformarte con una situación X, la situación que sea. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, pues ya sabemos de dónde sacas las fuerzas, ya sabemos lo que estudias. Y ahora, cuéntanos a qué estás intentando lanzar adelante, qué estás construyendo, qué es eso. ¿Qué hace que tu motivación ha arrancado y que tú ahora ya le estás dando rueda? ¿Qué es eso que estás en lo que estás Sí, metido? pues bueno, básicamente hay dos proyectos así más grandes en los que estoy metido. Y uno sería en asesorías online, que es un poco enfocado con lo que estoy estudiando, que yo aconsejo que si estás en una carrera o estudiando algo, pues que intentes montar un pequeño negocio de ahí, que no te esperes a acabarla, que empieces desde el principio y así cuando la acabes ya habrás tenido 2 años en los que has hecho algo. Y otro es un negocio enfocado que ahora está muy de moda, a una marca de ropa. Y bueno, puedo comentar aspectos importantes de cómo crear una marca de ropa. Fácil, no es fácil, básicamente, pero sí que es muy Si accesible, como hemos fuese fácil, comentado. todo el mundo tendría su marca, ¿no? Iría todo el mundo con Claro, su. si fuese fácil. Pero sobre todo está centrado, esta charla quiero centrarla en aquellas personas que están un poco así, que quieren hacer algo, pero no se atreven del todo a hacerlo. Pues yo les digo que, chicos y chicas, sobre todo si sois jóvenes, no tenéis nada que perder. Que vais a perder 50, 100 euros, pero vais a aprender un montón. Y si no empezáis, no vais a conseguir nada. Es decir, necesitáis arrancar. Y yo, sobre todo para los negocios, hay tres pilares fundamentales, pero negocios para chicos jóvenes. Porque no es lo mismo alguien joven de 20 años que tiene poca inversión a alguien ya que tiene 10.000 euros ahorrados, puede invertir en tal, puede hacer más cosas. Claro, Y también estos tres pilares depende de son dónde que, partas, tienes que claro. tenerlo en cuenta para hacer tu proyecto, ¿no? Tienes que ser realista de dónde partes. Realista de dónde partes. Realista de Exacto. dónde quieres llegar. Hay un speak de estos motivacionales, un coach motivacional que me encanta, que es Judith Lonzoy, que dice que si eres realista no vas a llegar a ningún sitio. Que la gente con mente que no es realista son los que acaban llegando más lejos. ¿Por qué? Porque no se ponen barreras a sus pájaros, ¿no? Entonces, vamos, partimos de donde Claro. estamos y ahora yo ya sé de dónde parto. Cuéntame, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué harías según tú? Vale, pues mira, yo sobre todo para gente joven, un negocio tiene que tener tres pilares. El primer pilar es que sea centrado en ti. ¿Por qué? Porque como ya he dicho antes, no va a ser fácil. Y si es algo que a ti te motiva, que a ti te gusta, de lo que te gusta aprender, pues en los días difíciles va a ser un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque tu vida o tus ilusiones dependen de ello. Otro pilar es que yo, por ejemplo, para mí sea un negocio sin stock. ¿Por qué? Porque como he comentado antes, tenemos
tenemos poco dinero, dicho así, y no sabemos muy bien cómo utilizarlo adecuadamente. Y a lo mejor en nuestra cabeza decimos, pues voy a comprar 100 y porque voy a vender los 100. Y a lo mejor llega el primer mes y has vendido uno o dos y te quedas un poco, ala, y ahora tengo 98 guardados aquí en mi casa o en donde sea y no los voy a vender. Pues eso sería otro pilar. Y el tercero es con una baja inversión inicial. ¿Por qué? Porque como ya he dicho, bueno, pues o muchos no pueden trabajar porque lo compaginan estudiando, no tienen mucho dinero, tampoco quieren pedirle a sus padres. Y unos negocios de, con estas tres características, pues pueden ser tanto asesorías de lo que te guste, es decir, ¿te gusta editar vídeos? Pues haces, montas un negocio de editar vídeos. ¿Te gusta hacer otra cosa? De eso. Y hay páginas que a mí me gustan bastante, como puede ser Superproof, que es básicamente una página donde tú te puedes meter y pones, pues mira, yo soy entrenador, tal, tal. Y la propia página hace como marketing y de la gente que busca eso. O también Udemy, no sé si lo La comparto conoces. en el chat, ¿vale? Estoy aquí buscando Sí. la comparto. O Udemy, Udemy la que conocía. es una página de... Sí, pues es una página que, bueno, básicamente tú te grabas una serie de vídeos y haces como un curso de lo que te guste y lo subes ahí y ellos se van a quedar mucho dinero, pero ellos te hacen el marketing totalmente Ha sido gratis. claro Entonces, ahí, para ¿eh? O sea, empezar, sí, yo soy realista y soy, claro, no vengo aquí a... No me gustan los vendehumos, ¿sabes? Y entonces se van a quedar dinero, pero... ¿Qué te cuesta a ti? Crearte un guión en tu casa. Te creas el guión del curso. Pam, pam. Te coges tu móvil, que ahora hay móviles normales que graban a una buena calidad. Pam, editas un poco, lo subes y ya está. Y si va bien el curso, son ingresos pasivos que puedes hacerlos de una manera bastante asequible. sí, ¿no? Lo dicen, trabaja una vez, Y, cobra bueno. siempre. Sería eso. Y puedes ir a hacer más cursos y luego también... centrado en lo de la marca de ropa, hay una página que me gusta mucho que descubrí que se llama Printful y básicamente cumple estas tres características porque tú quieres vender una marca de ropa o quieres vender tu propia marca y haces básicamente tu página de Shopify, que supongo que aquí mucha gente conoce Shopify, y la enlazas con Printful y tú si vendes la camiseta a 25... Pues Printful te coge 20. Dices, joder, 5 de beneficio, tal. Bueno, pero espera que te cuento. Lo que hace Printful es que te coge esos 20, pero ellos hacen, cogen la camiseta, te la bordan o te hacen lo que tú quieras. Se encargan del stock, de almacenarla y de enviarla al cliente. O sea que tú básicamente, sí, vas a ganar menos, pero te quitas de todas esas trabas. Que a mucha gente no empieza a hacer su marca porque le da miedo todo esto. Coger, ir a un proveedor, guardarlo en su casa, luego ir a correos y mandarlo. Entonces yo creo que es una herramienta que puede ser muy útil. Claro, es que lo que acabas de decir, ¿no? De que cobras 25, se quedan 20, te dan 5. Claro, pero a ti realmente, ¿qué te supone? No, no tienes que comprar stock, no tienes que comprar nada. Al final, también tienes que mirar un poco eso. Que si lo hicieses al revés, de comprarlo tú todo, ¿cuánto te quedaría? Esa es la pregunta que tienes que hacerte, ¿no? Cuando vas a empezar, Claro. porque igual hay alguien que nos está viendo que le llama la atención esto de su marca de ropa y demás. Y se le ocurre, ¿no? Esto de, vale, voy a lanzarlo. Pero ostras, se quedan 20 y me dejan 5. Vale, yo a todo el mundo le aconsejo que antes de que vaya a empezar nada, que analice tablas de cuánto me cuesta, cuánto me conlleva, cuánto obtendría para obtener tanto, cuánto tengo que facturar. Es decir, todo eso es estudio de mercado, también hay que hacerlo cuando vas a lanzar algo, ¿vale? Es Exacto. decir, no puedes lanzar algo sin pensar en nada, ¿no? Es como, luego vienen las sorpresas y viene cuando me Sí. desmotivo porque, ay, es que no estoy cobrando nada y no me paro de trabajar. Claro, es que esa es la parte del juego, ¿no? Ese es por donde todo el Sí. mundo arranca. Y por las horas y horas y horas de trabajo sin ver nada a cambio, porque no es un sprint cuando alguien decide emprender, no es un Usain Bolt que hace plas plas y ya ha llegado, no. No, es una Es una maratón. maratón,
y te vas a ver momentos en los que estás súper fresh, que venga corriendo y corriendo y te sientes bien y todo avanza. Y llegará un momento en el que, ay, me ha dado un tirón y esto no me sale y no me va bien. El día que no tienes ganas, ¿no? Entonces, no pienses en ahora. Piensa en el futuro, piensa en lo que estás haciendo, ¿no? Y si realmente te gusta, como tú bien has dicho, vas a hacer realidad ese dicho, ¿no? Que dice, trabaja en lo que te guste, no trabajarás nunca más, ¿no? Porque cuando dicen eso, la gente se lo chotea, ¿no? Y dice, joder, el que dijo esto. Claro, es que el que dijo esto no te está diciendo que no esté trabajando. El que dijo esto te está diciendo Claro. que hace día a día lo que le apasiona. Por lo tanto, no le cuesta hacerlo. Que es totalmente distinto a que la gente se cree que es que no, es que tú no vas a trabajar nunca más. No. Eso. No conozco a mucha Exacto. gente que pueda vivir día a día sin mover un dedo. O sea, no. O si No, lo no, no, consigue, no. que Eso. no haya pegado un trabajo increíble los años anteriores para poder hoy vivir sin mover un dedo. Es. Exacto. O sea, la gente se fija solo en el resultado, ve, y sobre todo en España pasa, joder, mira ese qué cochazo, joder, qué suerte tiene, que tiene dinero, pero no ve realmente que detrás lleva 10 años, 15 años sacrificándose, no saliendo tanto, ahorrando dinero, invirtiendo parte, se la juega al hacer su negocio porque se está jugando los ahorros de la vida para ver si monta un negocio. Y luego es horas y horas y horas trabajando para al final conseguir eso. Claro, solo ven Entonces, cuando estás en la cima, ¿no? Todo el mundo te ve y dice, míralo, qué suerte, claro, está ahí arriba, yo estoy qué ahí. suerte. Sí. Claro, sube, ¿no? Al final es tan Claro. fácil como decir, sube tú, ya está, hazlo. Nos pregunta Julio por el chat que para hacer alguna prueba en esa página, entiendo Julio que hablas de Printful. Printful, sí. Dice si se puede Sí, lo hacer bueno pruebas, no que. sé. ¿Qué le puedes comentar? Sí, por ejemplo, mira, con Shopify creo que tienes un mes o 2 meses gratis. Entonces, o incluso si quieres ver de antemano cuáles las calidades del producto, hay una en Printful, te metes y te cuesta mucho más barato que si se lo vendes a alguien. Y no sé si son 14 o 15 euros. Y te envían a ti como la prueba de la marca y ahí pues decides, como me ha gustado, no me ha gustado. Lo bueno que tiene es que tiene un montón de colores, variedades, puedes poner incluso la marca bordada, puedes incluso poner la etiqueta, te cuesta un poco más caro, pero da mejor calidad. La etiqueta en vez de que ponga Made in China, que ponga en la etiqueta tu propia marca y tu propio logo. O sea, hay tazas, hay gorras, hay muchas cosas. Claro, ahí estamos O sea que hablando échale un de la vistazo. diferencia con los demás. No es lo mismo que yo me ponga a hacer una marca de ropa y vaya a lo cutre, a que yo me meta y haga hasta mi etiqueta, ¿no? Y será más fácil que yo el mismo producto que otro que lo está vendiendo a lo cutre, lo pueda vender, Claro. pues como realmente merece el esfuerzo y el trabajo que yo crea, ¿no? Conveniente, que al final el que lo recibe ve, pues que hay un detalle, hay un mimo, ¿no? Hay un esmero por la Sí. parte por la parte que te lo está vendiendo, ¿no? Que no es como que venga, voy a Sí. ponerme aquí a vender cosas a lo loco. A ver si compra gente Claro. cosas. Que hay una cierta calidad. Y aunque tú ganes 1 euro o 2 euros menos, a la larga, si tu producto tiene más calidad que otros, pues del boca a boca, pues mira, me he comprado esto y joder, viene súper bien. Y además, mira, que está chulo, me dan detalles, tal. Pues eso es lo que va a marcar la diferencia. Claro. Que es lo Y que decíamos entonces, a antes la de la larga. carrera de fondo, ¿no? No pienses en ahora, piensa en un más adelante y en ese éxito al futuro. Vale, Claro. nos dice que está mirando para otro producto, pero que es interesante, así que, pues mira, ya hemos ayudado a alguien Pues hoy, más, ya sí, nos podemos me ir a alegro. dormir hoy. Sí. Sí. Pues Javier, Sí. me parece súper interesante que estés compaginando todo. Las ganas que tienes de con esto de la línea. De hecho, yo estoy deseando ver una muestra de qué es esa línea de ropa, porque me apetece verla ahora que nos has dicho. Además, sí. Quiero hacerlo bien porque mi socio, entre comillas, tiene la tablet esta para hacer bocetos y tal y queremos montarlo bien. Va a ir despacio, pero poco a poco. Ahí bien. Y yo tenía también otra pregunta y
para ti, que creo y sé que te gustan también temas de NFTs, de criptos, que Un ese ya es poco, un más poco. un poquito, eso, ¿no? Tu mundo. ¿Y tú qué consejo, por ejemplo, le darías a, ahora explico yo mi forma de, o mi punto de vista, ¿qué consejo le darías a un chaval con 20, 21 años que quiera introducirse en este mundo? Lo primero que le daría, ¿vale? Pensando en mi experiencia, ¿vale? Yo siempre hablo, todo lo que yo hable, tanto en el canal como en Instagram y demás, es en base a mi experiencia, ¿vale? No, no voy a hablar de algo que no he vivido ni nada, porque al final considero que eso ya, pues, es engañar a la gente, ¿no? Al final hablas son supuestos. Entonces, en base a mi experiencia, a un chaval joven que quiera introducirse en este mundo, lo primero que le diría, aunque suene atípico, es que se forme. Pero no que. Y no voy a vender un curso ni nada, ¿vale? Al final la información está en Sí, en internet. YouTube. Es decir, fórmate Sí. y contrasta la información. Porque si eliges formarte por tu cuenta en YouTube, que es que hoy en día estamos en una época en la que los autodidactas, yo me incluyo, ¿vale? Yo he aprendido a utilizar Photoshop, el tema de las cripto al principio también, trading. Al principio, gracias a internet, tienes un montón de información. Luego ya está el detalle de que vayas a una formación u otra más personalizada para acabar de pulir, ¿no? Pero oye, si te llama la atención, ¿para qué gastarte un pastizal en un curso para que luego no te guste lo que estás Exacto. estudiando? Hostia, búscalo en internet, que está gratis, la información, fíltrala, pregunta a gente que tengas, que te dé confianza. A mí un montón de gente por Instagram me hace preguntas por privado, me envían DM. Oye, esto, ¿cómo lo ves? O esto que como si lo veo y lo he vivido, le explico. Si no, le digo, oye, pues no tengo ni idea porque esta plataforma o esta Claro. blockchain no la he usado, ¿no? Pero al que le pueda contestar, le contesto. Entonces, haz eso si estás empezando. Busca info, contrasta, pregunta a gente. Habrá quien no te conteste, pero habrá quien sí. Entre ellos Claro. yo me incluyo. O sea, yo desde aquí lo digo, el que quiera preguntarme por DM cosas, que me pregunte. Yo si le puedo contestar bien y si Sí. no, pues oye, pues te lo diré tan Claro. transparentemente, te diré que no. Y una vez que te hayas formado, lo que se dice de invierte el dinero que estés dispuesto a perder es 100% real. A mí el otro día un conocido me dice, oye, ¿cómo te está afectando toda esta bajada? Digo, en nada. No me da igual. En Rebajas. nada. O sea, mi cartera sé que hoy tiene menos valor que hace unos meses. ¿Por qué? Tuve algún error también de vivir este primer bullrun, ¿no? Porque el anterior no lo viví, este es el primer bullrun que he vivido y pues en algunas altcoins no he sabido venderlas a tiempo y ahí me las he comido, ¿no? Pues también eso también sirve como experiencia para contarlo a la Sí, gente. pero de los errores aprende, Claro, yo en el siguiente claro. bullrun, yo Entonces, el conocimiento que tendré será brutal y entonces espero no caer en la misma piedra. Que nunca se sabe, que igual sí, ¿no? Entonces, claro, nos dice Julio que qué bajada. No, ninguna, si no han bajado, Julio. no, sí, no, Pero la clave es sí. que cuando te pregunten eso, tú puedas decir, a mí no me afecta en nada, en mi vida, en mi día a día, no me afecta en nada eso que tengo invertido. ¿Por qué? Porque lo he hecho bien, porque he invertido eso que, oye, no me hacía falta, ni me hará falta. Entonces, pues ahí está. Exacto. Y luego, Exacto. el último consejo, o sea, solo daría tres, ¿vale? Porque al final luego está lo que tú has dicho Sí. de tírate y aprende. Entonces, Aprende. Sí, ahora quiero hablar de una cosilla que es interesante también. entonces ese es el tírate y aprende. De eso. Pero para tirarte y aprende, haz estas tres cosas: la de formarte, la de el dinero que no te vaya a importar perder, que si tú lo metes y se va a cero, ya está. Tú ya lo sabías cuando ibas a entrar en esto. Y el tercero, Claro. nunca. Jamás, nunca sigas consejos, o sea, consejos no. Inviertas en algo porque te lo ha dicho fulano. Ya sea el youtuber más famoso de la historia, como ya sea tu mejor amigo. No sabes qué intereses hay detrás de alguien que te aconseja que inviertes en algo. No. Tienes que hacer tu análisis, Analiza tu tú. propio análisis. Escucha a esa persona que Claro. te está, incluso a esa persona que te está diciendo, oye, invierte aquí. Escúchale, escucha esos pros, pero también luego busca los contras, ¿vale? Haz tu análisis, lo que dicen del DIOR, ¿no? Del Do Your Own Research, pues hazlo tú. ¿Por qué? Porque las mayores hostias que me he llevado han sido por no hacerlo. Han sido por confiar en, hostia, que me lo dices X, para allá que voy, Y porque este boom. sabe. Y luego. Hostia,
Claro. Pues esas hostias han dolido más que cualquier otra bajada que puedan haber tenido. Proyectos en los que tú has investigado, tú has mirado y tú la has cagado. ¿Por qué? Porque sabes dónde ha fallado tu investigación. Hostia, pues tenía que haber mirado esto, tenía que haber mirado lo otro. Investiga tú. Siempre. Y esos son los tres pilares, que Exacto. yo le daría a alguien. A partir de ahí, ¿por qué? Porque Sí. con el conocimiento tú puedes luego investigar. Y para que no te afecte emocionalmente, el segundo consejo, el de que sea dinero que no te importa perder, es vital. Porque entonces no te vas a ver afectado por las emociones de que suba o baje. Porque la emoción de que Sí. suba es guay, ¿no? Que estoy ganando, mola, mola. No, tampoco estás Claro, ganando porque no le estás pero dando a vender. Que esa es otra, ¿vale? Entonces, pero la emoción de que claro, baja, aquí se holdea. claro. Entonces, cuando todo baja, hay amigos y es dinero que te va a joder perderlo. Entonces, con esos tres, yo creo que es suficiente para que alguien se lance. Y sí que es verdad que ahora estamos en un momento para empezar, al menos con el primero de todos. Oye, está todo bajando, fórmate, piensa mucho, va a seguir bajando. Yo personalmente pienso que va a seguir bajando. Entonces, tienes tiempo de Sí, yo creo que empezar a también. formarte para empezar a poner en marcha los otros dos. Sí. Pues sí, totalmente de acuerdo. Y yo además con lo que has dicho de coge y lánzate, yo en tema de NFTs soy algo más nuevo porque mi primer NFT comprado bien bien fue los de Mr. Crypto. O sea, que fue hace 2, 3 meses como mucho. Has Y empezado con buen yo al pie, ¿eh? Perdona que principio... te lo diga, has empezado con buen Sí, pie. no, nada, sí, yo... Sí, tuve... Pero porque confié en el proyecto, llevaba muchos meses siguiéndoles y entonces dije, no sé mucho, me voy a formar, tal, voy a aprender Metamask, comprar y tal. Y he tenido suerte, pero confiaba y es un proyectazo. Pero, por ejemplo, antes de esos, yo en los NFTs los veía como lo han visto la mayoría de personas y es, no, es, yo los veía como una obra de arte, es decir, como una, un cuadro tal en la blockchain. ¿Y qué se me ocurrió? Yo estaba en la uni y paseando por la uni, mi universidad tiene la carrera de arte, no me acuerdo cómo se llama, y yo les veía pintando cuadros por fuera. Entonces dije, jolín, ¿qué pasa si yo creo, aprendo cómo vender NFTs? Les pregunto a esta gente que si me cede los derechos de su cuadro, los subo. Y cuando lo venda yo me quedo un porcentaje y ellos se llevan otro. Y hay una página en mi uni, como en otras, que es UFV Tinder, que ahí la gente ve a una chica o un chico guapo, le hace una foto, lo sube y dice, oye, tal, por favor, que necesito el Instagram. Y lo ponen. Y yo cogí y les dije, les mandé un texto y les dije, ¿puedes preguntar esto? Y el texto decía, sé de blockchain, de subir NFT, si te interesa el tema y estás estudiando arte, podemos hablarlo, tal, y... Tenía mis clientes, ¿qué pasó? Que me pasaron sus cuadros, los subí, cero vendí. Pero claro, no tenían utilidad, no tenían ninguna utilidad, simplemente era su cuadro que lo habían dibujado en clase y no eran conocidos porque obviamente era gente de universidad. ¿Y qué hice? Dije, joder, en vez de hundirme, dije, bueno, por lo menos sé que se me van ocurriendo cositas Mira, ahí que... aprendiste Voy algo, investigando por mi cuenta. pues ahí aprendiste algo que es cómo subir un NFT. Hay gente que Claro. nos está viendo que no sabe. Entonces, ya sacaste algo positivo de ese. Utilizar una plataforma que se usa con otros fines para tú utilizarla igual que utilizaban las conchas en la playa. Entonces, Claro, para en vender. este caso no sacaste rendimiento económico, pero sacaste conocimiento. ¿Cómo? Tú ahora sabes subir un NFT. Entonces, oye, ¿quién te dice que el día de mañana no puedes sacar partido de esto? De ese conocimiento que cogiste en Exacto. su día. Y fue conocimiento gratis. Solo tuviste que tirarte a la piscina, investigar, hacer y al final, pues eso que te llevas. Entonces, volvemos a eso, ¿no? A Exacto. ese. De los errores se aprende un montón, Claro, la verdad. y querer ese investigar, ese ir a más y demás. Julio nos dice que si te gustan los cuadros, que te pase lo que yo ya sé, ¿vale? Es que Julio, por ejemplo, sé que está en un proyecto de NFTs que mezcla viajes con arte. Julio, sin problema, pon el arroba por el chat, ¿vale? Por si, pues, en este caso a Javier le interesa o a alguien que esté viendo quiere verlo.
puedes ponerlo en el chat, arroba el nombre del proyecto para Instagram y así pues que se pasen y le echen un vistazo, ¿vale? Que mezcla art, Sí. fotografías de viajes con arte. Con Puedes echar un vistazo, sí. Vale. Y nada, pues oye, ya estamos llegando al final de la charla. Para mí ha sido un placer charlar contigo. Para mí también. Considero que es vital que los jóvenes que vienen hoy día tengan estas inquietudes. Y lo digo ahora que estoy contigo antes de pasar a la despedida, por si tú quieres añadir algo. Que yo aquí pienso que estamos en un momento en el que los que llevan las riendas del país deberían potenciar más esto. No deberían potenciar que la gente viva de el dinero que hay en el El Estado. O sea, es Estado. como, No, no, no. joder, Porque si un día cierran el grifo, que lo van a cerrar, que adiós. lo van a Y cerrar. que lo van a cerrar, tarde o temprano lo van a cerrar. Como dependas solo de un sueldo del Estado y tengas una familia y de repente no haya dinero, no vas a poder hacer casi Claro, nada. entonces, ¿cuánta gente conocerás tú en la universidad que están estudiando una carrera para llegar a ser funcionarios de X ámbito, ¿no? De, pues, funcionario en sanidad, funcionario en X, en lo otro. Claro. Hostia, ¿por qué no incentivamos el que sí, que haya funcionarios? Claro, tiene que haber. Pero incentivemos este espíritu de emprender y este, joder, que un chaval con 21 años, que esté estudiando, trabajando y que quiera sacar adelante sus proyectos, para mí es de envidiar y yo personalmente te felicito. Supongo que los que Sí, nos están viendo también lo también. harán. ¿Por qué? Porque es una actitud que da luz, ¿no?, al futuro de un país, que los jóvenes vengan con esa actitud. Si los jóvenes vienen con otro tipo de actitud, el futuro del país pinta muy negro. Entonces, quería decirlo antes de despedirte, porque para mí es un ejemplo. Vale, pues muchísimas gracias, de verdad. Me siento muy halagado. Pues nada. Y muy guay. Yo es lo que, bueno, básicamente lo que digo, que hagáis cosas, que intentéis montar vuestras propias cosas, por si va mal en un futuro, porque España ahora mismo es insostenible, porque no es normal que haya menos casi trabajo privado que funcionarios, y un país no puede depender de tan poco dinero privado. Y que montéis vuestras cosas, que luchéis, que sigáis, que tengáis una buena actitud y que lo intentéis. Muy bien, ese es el mensaje. Intentadlo, ¿vale? Intentadlo. Si no lo intentas, no sabes si va a funcionar. Al final es así. Exacto. Pues nada, Javier, pues un auténtico placer. Estamos en contacto. Quiero saber cómo Sí. avanza ese proyecto, ¿vale? Se lo digo a todos los que vienen, porque estamos charlando con gente con sus proyectos iniciándose. Entonces, sinceramente, quiero saber cómo avanzan. O sea, ya estoy ahora mismo con esa. Tienes un fan del proyecto, ¿vale? Quiero ver a dónde llega. Así que estamos en contacto y Guay. espero noticias de cómo te va yendo, ¿vale? Perfecto, pues un saludo y muchas gracias a todos y espero que hayáis aprendido algo. Seguro que sí, Javier. Un saludo. Saludo. Pues muy bien, ya lo habéis visto. Chico joven, con esas inquietudes y seguro, seguro que con un futuro por delante estupendo. ¿Por qué? Porque tiene eso que hace falta, ¿vale? Tiene ese punch, esa chispa, ¿vale? Y quizá el proyecto que está haciendo no le salga como él espera, pero de ahí nacerá la fuerza para avanzar en otros ámbitos, en otro proyecto, o sí le sale como espera, y genial, ¿vale? En su primer proyecto que emprende, ahí consigue labrar su éxito. Y le ha servido, ¿vale? El empezar antes que otros, compaginando ese trabajo, ese estudio y demás. Así que espero que os haya inspirado esta charla, como todas. Ya sabéis, la función de este canal es esa, es inspirar, es traer ese conocimiento extra, esas vivencias y demás. Y lo dicho, si queréis estar alerta para futuros vídeos, pues clicad a suscribirse dándole a la campanilla y en este vídeo, pues todo el feedback que podáis darle con like, con comentarios y demás, pues ya sabéis que es súper, súper bienvenido. Así que lo dicho, nos vemos.